¿Qué onda, Alexis? Estoy aquí de nuevo afuera en la calle, en el exterior, siguiendo la noticia. Y en esta ocasión quiero saber la opinión del pueblo, porque como siempre se meten en mis piezas y quieren decir algo. Hoy quiero que se desahoguen. ¿Una cerveza? ¿De qué se queja usted? ¿De qué no está de acuerdo en la situación de nuestro condado? Hay una enfermedad muy grande que nosotros los ciudadanos somos cobardes porque nos callamos. Voy a hablar del presidente. Ah, es muy muchacho. Es muy joven el presidente. Sí. ¿Cuál es el error? Muchas personas se capacitaron y se graduaron. Uh-huh. Y tienen un título colgado en la pared de la casa. Pero tenerlo colgado en la pared de la casa no significa que sean buenos maestros. Dígalo. Lo que dijeron, claro, que iba a haber una pequeña fracción de otros empleos para los profesores, que iba a haber un buen desempleo. ¿Usted no cree que un presidente chaparro nos puede resolver? No puede ser presidente. No. Un moreno bajito no sirve para nada. No, para nada. Yo nada más que hace 2 meses llegué de Cuba. Exacto. Yo lo que no estoy... ¿Y ya tienes una queja? Sí, tengo una queja. Yo quisiera tener ese medicamento lo más pronto posible. Necesito el citromicín. Llamar a los países extranjeros y decirle que nos formen guerra. Yo soy George Washington. Ok, dale. George Washington es usted. Y es la U. Dios me ha encomendado por su gracia, porque soy una sierva, porque Dios nos ha dado a nosotros la habilidad. Pues ahora, aunque yo no pueda estar con la habilidad de trabajar como antes, Dios sí me ha dado una boca que está siendo abusado. Dios está con nosotros. Debemos quejarnos, pero nadie se queja. ¿Por qué? ¿Hay miedo? No me toque, panda. Los hombres que no se meten tanto con las mujeres en la calle, tan feo como se meten. Es así. Que sean más educados, que un piropo lindo uno va a mirar. Un piropo mal hecho, no. Necesitamos baño y usar el inodoro. Oh. Esa es la neta, mi raza, ya lo dijo el pueblo. En Miami sí estamos seguros que tenemos libertad de expresión. A todos los que se quejaron, gracias.